Kunjavi Hari Koki Janna Balamba Kumara Tari Koki Janna Balamba Kumara Tari Yashoda Nandana Raja Janana Yashoda Nandana Raja Janana Yamuna Tira Vanna Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Yendo en Srimad Bhagavatam, canto 7. Texto 23. ¿Qué es eso? Ah, es Iva. Iva. ¿Recuerda? Otra vez. Taravo pi chala Iva. Taravo pi chala Iva. Chakshusha brahmya manena. Chakshusha brahmya manena. Drishyate chala. Drishyate chani.
Chalativa hu. Drishate chalativa hu. Yathambasa prachalata. Yathambasa prachalata. Taravopi chala iva. Taravopi chala iva. Chakshusha brahmya manena. Chakshusha brahmya manena. Drishate chalativa hu. Drishate chalativa hu. Yathambasa prachalata. Prachalata yatham bhasa prachalata taravopi chala iva chakshusha brahmyamanena chakshusha brahmyamanena drishyate chalati vahu drishyate chalati vahu yathambasa prachalata yathambasa prachalata taravopi chala iva taravopi chala iva chakshusha brahmyamanena chakshusha brahmyamanena drishyate chalati vahu drishyate chalati vahu yathambasa prachalata yathambasa prachalata taravopi chala iva taravopi chala iva chakshusha brahmyamanena chakshusha brahmyamanena drishyate chalati vahu drishyate chalati vahu Yathambasa prachalata yathambasa prachalata taravopi chala iva taravopi chala iva chakshusha brahmyamanena chakshusha brahmyamanena drishyate chalati vahu drishyate chalati vahu those familiar discípulos pueden acceder a la clase o por lo menos está siendo grabado. Sí, seguro. Sí, usted va a facilitar. Yatha. Tal como. Ambasa. Por agua. Prachalata. Moverse. Talava. Los árboles. Entre paréntesis, en la orilla del río. Api. También. Chala. Moverse. Iba. Como si. Chakshusha. Por el ojo. Brahmyamanena. Moverse. Drishyate. Se ve. Chalati. Moverse. Iva. Como si. Bu. La tierra. Traducción, significado, pues, viene gracias a Srila Prabhupada. Debido a los movimientos del agua, los árboles de la orilla reflejados en el río también parecen moverse. Los árboles. De manera similar, cuando los ojos se mueven debido a algún trastorno de la mente, también la tierra parece moverse. Que repiten, por favor. Debido a los movimientos del agua. Los árboles de la orilla. Reflejados en el río. También parecen moverse. De manera similar, cuando los ojos se mueven, debido a algún trastorno de la mente, también la tierra parece moverse. Es un poco esotérico, un poco difícil captar la energía, pero seguimos adelante. Entonces, significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Tal vez ahora vamos a volvernos iluminados. A veces, debido a los desórdenes de la mente, la tierra parece moverse. Recuerdo yo lo di ejemplo cuando yo entré en el templo y
tratando de acercarse al Papa, y yo pensé que el piso estaba moviendo por trastorno de la mente. Ah, sí. Aquí está. Tuve realización. Los borrachos y los enfermos de corazón, por ejemplo, a veces tienen la sensación de que el suelo se mueve. Del mismo modo, también los árboles reflejados en la corriente de un río parecen moverse. Todo ello no es más que la acción de Maya. En realidad, la entidad viviente no se mueve. Stanur Achaloyan. La entidad viviente no nace ni muere, pero debido a los cuerpos densos y sutiles que son temporales, parece que se mueven de un lugar a otro, o parece estar muerta y haberse ido para siempre. En palabras del gran poeta Vaishnava bengalí Jagadananda Pandit, Pisachi paili yena mati chana haya maya grasta jivera haya se bhava udaya. Según este verso del Prema Vibharta, la entidad viviente sometida al condicionamiento de la naturaleza material es como una persona poseída por un fantasma. Debemos pues entender que el alma espiritual permanece en una posición fija y que, arrastrada por las olas de la naturaleza material, pasa por distintos cuerpos y situaciones caracterizadas por el anhelo y la lamentación. El éxito en la vida se alcanza cuando comprendemos la posición constitucional de nuestro propio ser y no nos perturbamos ante los condicionamientos creados por la naturaleza material. Prakriti kriyamanani unai karmani sarvashah. Traducción otra vez, debido a los movimientos del agua, los árboles de la orilla reflejados en el río también parecen moverse. De manera similar, cuando los ojos se mueven debido a algún trastorno de la mente, también la tierra parece moverse. Om Gyan Timiranda Shachananjana Shalakaya Chakrasulitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estoy olvidando, hay un término que describe el alma espiritual como fijo, como Kutastha. 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 So, Kutastha es que el alma, como dice aquí, está fijo. Está colaborado en escrituras, Parvegita, etc. ¿Puedo comentar algo con respecto a eso? ¿Algo curioso? Sí. Que hay un pasatiempo de un herrero que utilizaba shalagram shilas para errar, para enderezar las herraduras de los caballos, y a eso se le llama kutastha. ¿Cómo kutastha aplica en esta situación tan extraño? Porque es un punto fijo en donde se pone la herradura, y en ese punto fijo el herrero puede enderezar la herradura. Pero Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, él nos advirtió, incluso a sus propios discípulos, que no debe utilizar el shaligram shila para agrietar nueces. Pero es, aparte, sonó un poco ofensivo utilizando el shaligram shila. Es que es todo un pasatiempo en donde
el herrero usa la shala gramshila y un brahmana pasa y ve eso y le dice que es un ofensivo. No, so el brahmana está de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con el brahmana. Pero luego la shala gramshila se aparece en un sueño y le dice al brahmana que él está muy feliz de la adoración que él le está ofreciendo, pero que él estaba más contento con el herrero porque el herrero le cantaba las canciones del Gita Govinda. A pesar que él está aparentemente ofendiendo a Shala Gramshila. Okay. Lo siento. No. Fin del paréntesis. Sí. Es un paréntesis. Eso es muy... no sé palabra utilizar. Epistémico. Epistémico. Epistemológico. Sí. Pues es una de las ramas principales en filosofía, epistemología. Es un estudio, un análisis de cómo nosotros percibimos las cosas o otras personas, etc. Nuestra epistemología védico, Vaishnava, Siddhanta Vaishnava védico, podemos decir, es pratyaksha, anuman y shabda. So es un, digamos, un ámbito de diferentes maneras de aprender, de percibir, de identificar, relacionar con el mundo y con otras personas. Comenzando con pratyaksha, que es simplemente percepción directa de los sentidos. Y sabemos que es uno de los famosos defectos de la entidad viviente y condicionado de este mundo. Y uno es karana patava, si tiene sentidos imperfectos. ¿Quién conoce los otros defectos? Está en ilusión. Sujeto a la ilusión en sánscrito. Maya. No, más o menos. Moha, sí. No recuerdo. Sujeto a la ilusión. Una es. Brahma es una. Brahma, cometer errores. Vipralipsa, que es sentidos imperfectos. Vipralipsa no. Vipralipsa es la tendencia de engañar. Ah, ok. Los sentidos imperfectos es más o menos lo que yo digo. Es, karanapatava. Karanapatava es algo así. Y el último es Brahma cometer errores. Es sujeto a ilusiones. Cuatro, yo creo que tenemos la lista de cuatro. So, ya estamos, digamos, lisiados, ya estamos con desventaja, podemos decir. Por eso la epistemología nuestro estamos tratando de graduar, de elevarnos, de aprovechar Shabda. Eso es la corona epistemológica, ¿no? Es decir, de la cultura védica, porque se enfatiza, la otra noche estamos estudiando en Bhagavad Gita, Añe Trevama Jananta Shupaneva Uparshate Tepi Tachi Tepi Tepi Talantyeva Mityu Shuti Parayana. Está hablando de personas que no pueden estudiar los Vedas, Kali Yuga, casi nadie puede hacerlo, y no es tan particularmente filosófica, pero ellos también, mediante su tendencia a escuchar de autoridad, como Krishna comienza el capítulo 7 en Bhagavad Gita, Tachrinu, o Vakshami Bharatasha, voy a explicar, Shrinume, óigame, escúchame, varios lugares en Bhagavad Gita, Krishna llama a Arjuna la atención,
En el mundo occidental, eso fue anotado muy, muy específicamente por mi hermano espiritual, que ya falleció, lamentablemente, pero su autor son. Tiene un libro que se llama La sustancia y la sombra. Es un libro básicamente sobre epistemología, y él nos llama la atención que en el occidente la tendencia es eliminar y hacer caso omiso de la fuente de conocimiento más confiable. Prabhupada da el ejemplo, si quiere saber quién es su padre, quién es la autoridad. La madre. La madre. No va a acercar como una forma de especulación, o sea, anumán. No va a acercar a cada hombre, usted es mi padre, usted es mi padre. Que con equidad alguien puede adaptar a uno, dice, sí, yo soy su padre, vengo conmigo, yo tengo carne y todo. No, seriamente, es shabda. Shabda es escuchar la autoridad. Es un ejemplo tan sencillo. Uno debe escuchar de la autoridad. En el mundo occidental, Sahaja Prabhu dice que no es popular. En un sentido, todo lo escuchan excepto en autoridad. Pero no de una manera muy profunda, solamente para pasar el examen en la universidad. Uno está obligado por su propia agenda, ¿no? De graduar, de tener una carrera, algo así, podemos decir. Se dicen en los niños en el colegio, tradicionalmente, algunas veces un niño va a presentar una manzana al maestro o maestra. Srila Prabhupada, un ejemplo de eso es Srila Prabhupada, alabó su discípulo, yo creo que todavía Bhakti Steve Guarnino, que volvió, Satsurumara. Él todavía está con nosotros en el planeta, muy, muy de edad, pero está todavía. Y él hizo una pregunta, disculpe, hay una palabra digresión, es una ramificación, podemos decir, tal vez es equivalente, que él hizo una pregunta muy sincera cuando Prabhupada habló de autorización, y él dice, pero yo tengo tantos yos, ¿qué yo tengo que realizar? Yo estoy como, no exactamente esquizofrénico, pero uno tiene diferente rol. En el ejemplo de Stephen Covey, muy famoso, siete hábitos, costumbres de personas altamente efectivos. Aquellos, ustedes, especialmente involucrados en cualquier clase de administración, puede ser doméstico, templo, gubernal o del mundo de ISKCON, es un libro que justifica leer, no es contaminado tanto, el hombre tiene un cierto síntoma de Sattva-gun, la manera que lo que él recomienda. Eso es todo, podemos tenerlo, puede resumir un poco, pero no como la clase de Bhagavatam. Pero de toda manera, tiene que poner énfasis en lo que realmente es importante. Ya me olvidé cómo conectar a Stephen Covey con parte de epistemología. Pero en el occidente no respetan, no, porque hay algo, ellos llaman ipso dixit. Que Sahaja nos llama la atención, es un término latino, y dice, él dijo, o el maestro dijo, o alguien dijo,
So en vez de shabda, tiene una actitud de minimizar la importancia de shabda, porque en el mundo occidental, faltante de sucesión discipular de santos, de personas puras, que puede transmitir la misma sabiduría milenial, como se dice, hasta hoy en día. Ellos nos faltan eso, nos faltan. Ellos, les faltan esto recurso epistemológico, podemos decir. So Shabda no es muy destacado, porque uno puede, hubo un letrero, no sé, calcomanía, algo así, te pongo en el se llama bumper en el carro, bumper, sí, el mismo cognate en inglés, y dijo, question authority, cuestione autoridad, no toma por sentido que la autoridad es, por ejemplo, al comienzo del movimiento en el occidente, que el hermano espiritual que se llama un devoto que se predicó en China y, con Umapati. Prabhupada escribió cartas, él comenzó con Umapati. Bueno, normalmente se deletrea con Umapati. So, al comienzo del movimiento, eso tiene mucho que ver con epistemología, esto. Pregunto al Swamiji, Srila Prabhupada, en este entonces, Swamiji, a mí le gustó mucho, I like you very much, a mí le gustó. Le gusta. Le gusta. Me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta, a usted mucho, usted es muy amable, muy cariñoso. Y parece que está colmado con sabiduría de la India y todo eso. Y digo, pero ¿cómo yo puedo saber lo que usted está enseñando es la verdad? Fue una pregunta muy franca, ¿no? Poniendo sus naipes sobre la mesa. ¿Y cómo contestó Srila Prabhupada? Yo solamente repito lo que está en las escrituras. Y Umapati, yo todavía ya no olvidé su nombre, era uno de los famosos tres de Vivianata, Hayagriva, Umapati y Kirtananda, los tres vivían, compartían un departamento comienzo de 66. The Mott Street, se llama M-A-O-T-T, Mott Street 3, the Mott Street 3-0. Hayagriva y Kirtananda y Satsu también. So, como Umapati. So, entonces, ya es una pista de la importancia de tener respeto para autoridad. Otra vez el mismo texto de aquellos, su tendencia de escuchar de autoridad, para escuchar de autoridad en una forma sumisa, tadvidi, panipatena, parintrashenes, panipat, es con una actitud como ofreciendo reverencia, es una actitud muy sumisa. So, en el occidente no, tal vez tuvieron malas experiencias, no tienen una línea muy contundente de llegando de otro. Claro, las religiones, dentro de una religión determinada, tiene respeto para la línea de Mohammed o la línea de Cristo, la línea, pero hay mucho diferencias de opinión sobre, porque no solamente porque en este entonces no tuvieron grabadores para
grabar, como estamos tan afortunados que desde el mismo comienzo del movimiento, Srila Prabhupada está andando en la calle, los hippies lo vieron, ¿no? Con beatniks, o sea, lo que sea. Hay un nuevo Swami en nuestro barrio, pero él tiene un grabador, toca cinta. ¿Cómo así? En este entonces fueron grandes, cinta de cinta. Pero Prabhupada supo lo que estaba haciendo. So, hasta hoy en día podemos disfrutar, digamos, aprovechar, purificarnos, por escuchar sus clases. Debe el año 66. Yo creo que algunos poquitos de 65 también. So, Prabhupada sabía la importancia de que sus seguidores y la gente en general tengan la oportunidad de escuchar. So, hay Pratyaksha, Anuman y Shabda. So, como Sahotra Swami anota que en el mundo occidental tiene mucho percepción directa y especulación mental, pero muy poco. Es una como pequeño aguaje, podemos decir, de Shabda. Es como en una institución, Shabda, ¿qué de nosotros? Estamos aceptando Shabda porque estamos en una institución. No, es en revés. Toda la institución es para proveer Shabda. So, Shabda es escuchar de autoridad. Se llama también de la palabra en sánscrito que también indica escuchando de sucesión discipular. Es una buena palabra, pero no recuerdo en el momento. Shatriam. ¿Cómo? Shatriam. Shatriam, sí, escuchar. Pero hay otro que tiene que ver con sucesión discipular. Después de la clase, no tengo nada que recordar. Disculpa. So, este ejemplo es un poco es profunda y Prabhupada nos ayuda para comprenderlo un poco mejor. Obviamente, percepción de los sentidos. Incluso esta percepción sensorial, incluso si sería ampliado con grandes facilidades tecnológicas, como de supercomputadores y de telescopio Hubble, o algo así, creo que es por fin estar reiterando esto. Y varios, hace muchos años tenían microscopios, ¿cómo se llama eso? ¿Atómicos? Microscope. Ya tenía algo utilizando infrarrojo, algo así, tiene más y más desarrollo técnico, pero en última instancia están simplemente tratando de extender sus sentidos, eso es como pratyaksha. Pratyaksha es pratyaksha, lo que es de frente de los ojos de uno, pero puede ser extendido con maquinaria, con tecnología, pero en última instancia es pratyaksha. El próximo Anuman, eso es relacionado con el así llamado método científico. Hay un significado donde Srila Prabhupada critica el método. Entonces los científicos tienen cierto mérito, pero él no conoce el método adecuado para realmente saber qué es qué. El método adecuado no es, ustedes conocen, ojalá que hay el
Avaroha Panta, el método establecido es descendente. Eso es nuestra epistemología. Shabda, Pratyaksha, obviamente imperfecto, incluso con la tecnología. Anuman es imperfecto porque se radica sobre Pratyaksha. Uno tiene muchos datos, muchos así llamados hechos, fenómena, y uno especula si hay cierta regularidad, si las leyes de ciencia, y uno puede hacer grandes hazañas y proezas con esto y hacer muchos inventos, por ejemplo, este micrófono aquí, pero yo te voy a dar bien. Pero uno, la habilidad, Vishayan Upashayavate, la ciencia, estoy diciendo la tecnología, es peligroso porque aumenta nuestra tendencia de ser cautivado por un maestrosidad, un atrocidad, con un enseñoramiento sobre la energía material. Y eso es el truco de Maya. Maya dice, ven, ven, utiliza toda su gran ciencia y explóteme, exploit me. Pero Prabhupada dijo famosamente, yo creo que repitiendo palabras de su propio Guru Maharaj, que lo más que tratamos de enseñorearse o explotar la energía material, lo más que volvemos a enredado en sus complejidades. En inglés dice sus, en el género femenino, en her complexities. Mm. Muy notable. Durga. Solo, Durga es eso. Sí, sí, ven, explóteme, aprovecheme, disfrúteme. Estoy aquí esperándole. Utiliza tu ciencia para manipularme incluso mejor. Como Durga, como la energía material. Entonces, no sirve muy bien, porque en última instancia, como está dicho, dijo todo, ¿sí? No más que tratamos de enseñorear. Vishayana Upashayavate. Eso es simplemente los diferentes deseos, cómo explotar la energía. Hasta se ve en la ventana muchos perros y otros animales, algunos vipadu pashu, sin ofender a nadie, ¿no? Pero si se ve todo, están explotando. Pero están explotando la naturaleza según un programa, se llama instinto, o su cuota de karma. Cada animal, a menudo anota que muchos animales son mucho más capaces en ciertas facultades que el ser humano. No que el ser humano puede extender, las aves vuelan y el ser humano, y vamos a hacer en 3 días de ahora, yo creo, 3 o 4 días, abordar un vuelo para Medellín. So, ok, yo estoy volando, dice, vuele con nosotros, pero uno no está volando, es un arreglo artificial que uno puede imitar las aves. Al comienzo dice, los hombres puso aves en sus manos, está tratando directamente imitar como vuelan los plumas de aves. So, entonces, el ser humano tiene un cerebro muy grande comparado con los animales, y el ser humano puede utilizar su privilegio de tener un cuerpo de ser humano para su propósito, o se puede malograr. Y eso es lo que vemos.
Prabhavanchu Glakarmana, Kshayaya Jagato Hita, descubro otra vez lo mismo. El ejemplo del invento de la bomba nuclear, Prabhupada menciona en diferentes escritos. Utilizando su cerebro tan poderoso para enseñorear y crear un monstruo. Hay esta película que se llama Frankenstein. Frankenstein fue un científico muy, como un poco demoníaco, ¿no? Y utilizó el poder del relámpago y tuvo todo un laboratorio y creó un hombre vivo o muerto. Y fue muy, how do you say frightening, enmedrente. Amedrentado. Muy, se asusta uno, ¿no? Espantoso. Usted es famoso, usted debe haber visto esto. No, no sueña con eso, pero es un ejemplo de haciendo cosas no benéficas. Esto no sirvió ni por Dr. Frankenstein, por nadie más. Este monstruo tiene sus electrodos y todo así, moviendo así. Eso no es ni materialmente ni espiritualmente, no es benéfico. La bomba nuclear es pura pérdida. Sí. Aquí hay una recordatorio que la percepción de los sentidos pratyaksha es muy falible. Uno debe escuchar, pero incluso antes de escuchar uno tiene la opción de, se llama anuman, de especular. So, en el caso, algo, un ejemplo material que está siendo descrito aquí en el Bhagavatam, de pensando que las orillas se están moviendo, los árboles se están moviendo, Prabhupada da el ejemplo de borracho, o el ejemplo que yo utilicé de mi propia persona en 66, borracho, o, no borracho vino, pero borracho de LSD, intoxicado, y pensando que está moviendo el piso, pero no está moviendo. Entonces, eso sí se puede, como un análisis de este significado, se puede aclarar lo que parece ser y lo que realmente sea. Pero en última instancia, el Srimad Bhagavatam, el texto significado, es baja la sombría, puede decir, bajo la categoría de Shabda. Bhagavatam, Shabda Brahma. Entonces, adentro de esta Shabda de Bhagavatam hay un análisis muy práctico, podemos decir como anuman, analizando de fenómena y viendo con más claridad. Déjame mirar un momentito si hay otro punto en su caso. Sí, Prabhupada, digamos, aplica la lección del texto en una forma muy fundamental, el alma espiritual, kutastha, que el alma realmente no mueve, y a la vez, digamos, en otros contextos generalmente hacemos un Hubo un grupo espiritual en los años 60 y tuvo que ver con, asistí a una de sus reuniones, tuvo que ver con el movimiento del alma, de cómo el alma mueve, pero no es así. Pero a la vez,
Sariram Yadavapnoti Yat Chaputkramatishvaraha Prahit Vaitani Samyati Vayor Gandan Nivashya Kamol Aire Yeva Aromas El cuerpo sutil lleva al cuerpo burdo, no al cuerpo burdo, pero la entidad viviente a un cuerpo, otro cuerpo. Eso parece mucho movimiento. Eso se llama el movimiento Hare Krishna. So, estamos moviendo. Pero desde el punto de vista de Siddhanta, la parte ontológica, metafísica y todo esto es, digamos, marcos de referencia. La conclusión es que el alma, alma, sí, porque el alma condicionado eso es otra cosa, pero, I mean, bueno, es el mismo alma, pero cuando la ilusión de Maya comienza de prevalecer, entonces tenemos la sensación, o incluso sin saberlo, que dice, estamos transmigrando, la transmigración del alma. So, en un sentido, sí, estamos, pero estamos fijos y realmente estamos siendo cubiertos por diferentes cuerpos sutiles y burdas. Y el cuerpo sutil es más tenaz. El cuerpo burdo es un juego de niños, no es fácil, no es difícil de acabar con el cuerpo burdo, pero tan pronto que tenemos cuerpo sutil, tenemos que aceptar otro cuerpo burdo, o incluso un cuerpo sutil como fantasma. Creo que no sería así. Entonces, so hay descripciones que parecen que es movimiento del alma. Estoy tratando de recordar el nombre de este grupo que todo fue, todo su enfoque fue lo que ellos pensaron es el movimiento del alma. Tal vez tuvo un vislumbre de reencarnación o transmigración. So Prabhupada dice que arrastrado por las olas de la naturaleza material, pasa por distintos cuerpos y situaciones caracterizadas por el anhelo y la lamentación. El éxito en la vida se alcanza cuando comprendemos la posición constitucional de nuestro cuerpo. Entonces hay la posición constitucional. Esto implica que no muere. Y eso es lo que está enfatizado en este significado, primera parte. Es todo una solo párrafo, pero primera parte. Y, pero fenomenológicamente, desde el punto de vista del fenómeno, como una corriente, caminamos, movemos, entonces parece que el alma está moviendo. Es decir, el alma maneja el cuerpo, el alma quiere que el cuerpo, su Krishna, cumpla el deseo del alma y de dar un cuerpo adecuado que camina, y le da piernas, y le da instinto, incluso un bebé. Y los padres tratan de ayudar al bebé cómo caminar, pero el bebé tiene su propia programación de instinto, de superalma, y el intento se cae y después puede caminar bien. So, tiene la sensación de estar en Yantra Rudani Maya, ya que está dentro de una máquina hecha de la energía material, y él puede manejar esta máquina y moverlo, pero Kutasta, en última instancia, es la ilusión de Maya, está moviendo el alma en sí, no es ilusión, el alma es realidad, el alma queda fijo. Entonces alguien va a levantar la mano y decir, pero no hemos
hemos salido del mundo espiritual, venido al mundo material, si estamos tan fijos, ¿cómo hemos viajado tan larga distancia de llegar al mundo material? Es una discusión un poco, no vamos a alcanzar el tiempo para considerar sus implicaciones, pero es cosa para pensar. En última instancia, Kutastha, el alma no es muere. Es como, ¿cómo hemos caído del mundo espiritual? Una respuesta de Prabhupada es, no hemos caído. Solamente pensamos que hemos caído. Un devoto en Alacho, Chakrapani, yo creo, es un muy buen actor, un hermano espiritual. Últimamente desarrolló un cierto amistad, aunque hemos conocido décadas. Y él, el presidente está mirando el reloj. Claro. Es porque tengo un compromiso, pero usted puede seguir sin problema. Sí, no, yo no voy a mostrar casi. Que él dio un muy buen ejemplo. Realmente no hemos caído. Solamente pensamos que eso es Guru Prabhupada. Y él puso en otra manera. En inglés hay una frase que dice fall asleep. En español es como conciliar los sueños, algo así. Dormido. Estar dormido. Vuelve dormido, algo así. Pero en inglés, digamos, el lenguaje es perfecto para hacer esta analogía. Yo digo, hemos caído en el sentido que we fall asleep. Fall es caer. So, hemos caído en este sentido, como we fall asleep. So, estamos en una situación de sueño. En Srimad Bhagavatam hay un texto que opcional, pero Prabhupada optó de incluirlo. Es canto 4, capítulo 29, texto 29A o 29B, donde dice todo lo que pasa en tiempo, que consiste de pasado, actualidad y futuro, es más nada que un sueño. En español, la literatura, la vida es sueño, por De la Vaca, salud. Calderón de la Vaca. La vida es sueño. Y en inglés también, folclóricamente, merrily, 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 life is just a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Otro ejemplo de una riachuelo. Merrily, merrily, feliz, 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 feliz. Life is but a dream. La vida es simplemente un sueño. So, en lo folclórico, a veces la sabiduría védica se filtra, se entra sutil. Hay un filósofo, Carl Jung, psicólogo y filósofo, Prabhupada considera su, digamos, equivalente, pero demoníaca, es Freud. Freud, Marx y Darwin. Tres demonios, según dice el Prabhupada. Entre la filosofía occidental. Pero en el caso de Jung, Carl Jung, él fue más abierto, más espiritual. Y él escribió libros sobre símbolos, que hombre y sus símbolos. Y él era más, más digamos, culto que Freud, y yo iba a relacionar su filosofía con todo lo que estamos leyendo aquí, pero es un poco complicado hacerlo. Pero básicamente Freud dijo, religión es un síntoma de deseos sexuales. Y Jung dijo, no, es el opuesto. Los deseos sexuales en este mundo son una, digamos, distorsión de los sexos, los deseos de amar al Señor. Por eso es tan poderoso, porque adentro, somos todos amantes, puede ser amantes de diferente raza, pero todos somos amamos todos realmente, eso es lo que está dentro, pero si el poder
poder, habla de Adidas y todo eso, todo viene desde encima. Ok, traducción una vez más. Debido a los movimientos del agua, los árboles de la orilla reflejado en el río también parecen moverse de manera similar cuando los ojos se mueven debido a algún trastorno de la mente. También la tierra parece moverse. So hay dos ejemplos donde la tierra parece moverse. Uno es en un estado de embriaguez y el otro es normal. Es simplemente la relatividad de emoción. Estamos en un barco y parece que... Yo hace poco estuve en Guyana y tuve un viaje muy largo en un pequeño buque y pareció que una isla muy grande, y pareció que el bosque en la isla estaba moviendo nosotros, ¿no? Entonces, todos hemos tenido esta experiencia. ¿Hay un comentario, pregunta? Sí, Mara, hace un tiempo escuchaba una clase de Prabhupada en donde él decía que el alma actúa a través de la inteligencia, en la entidad viviente actúa a través de la inteligencia y la mente actúa a través de la ¿cómo era? La inteligencia actúa a través de la mente y la conciencia actúa a través de la inteligencia. Entonces, no sé si usted podría elaborar un poco acerca de cómo el alma actúa a través de la inteligencia. Bueno, debemos actuar, pero no una inteligencia material, eso es inteligencia contaminada, en última instancia el deseo de volver uno con el Señor, es inteligencia contaminada, la Vishuddha Buddha ya. Porque no tiene ningún reconocimiento de ti, oh Señor, que ellos pueden elevarse hasta Parampadam, hasta la plataforma suprema de Brahman, pero eventualmente se cae. ¿Por qué? Porque su inteligencia es contaminada. ¿Contaminada de qué? Contaminada por las facultades inferiores. Su pregunta, yo recomiendo que cuando tiene un momentito, si mira a Bhagavad Gita, el penúltimo verso del capítulo 3. Dice que Indriyani Paranyahur, para mi superior, que los sentidos son superior a los objetos de los sentidos. A los objetos de los sentidos. Y que es Indriya Paramanaha. Y Paramanaha, mana es mente, y la mente es superior a los sentidos. Y manasas tú para abundir, y inteligencia es aún superior a la mente. Pero yo budé para Shastu Saha, pero él, o ella, el alma, es superior incluso a la inteligencia. Su inteligencia es bueno, pero debe ser, digamos, inspirado por lo que está por arriba, que es el yo y el super yo y el Señor. Entonces, de arriba hasta abajo, tiene que ser informado y actuar según autoridad superior. Su autoridad superior, en un sentido muy externo, podemos decir, no es completamente externo, pero Sri Guru Parampara, recibiendo desde arriba. Pero desde el punto de vista epistemológico, es la facultad superior debe informar la facultad inferior.
El ejemplo famoso de la carroza es en Kata y también Keno Upanishad, de la carroza donde aquel que es el pasajero, somos como pasajeros, la carroza ustedes todo conocen. Y el origo es la inteligencia, el origo de la carroza. Y las riendas son la mente y los respectivos caballos, cinco caballos en los cinco sentidos. Y eso no es que los, como mi papá solía decir, hold your horses, sostenga sus caballos. Eso es otro ejemplo con la sabiduría védica filtra incluso entre Brooklyn, New York. Es interesante, ¿no? Sostenga sus caballos. Él no leyó el Kata y Keno Upanishad, por lo menos no en esta vida, pero este Carl Jung, eso es como conciencia colectiva, como estas cosas de la antigüedad tradicional, del mundo espiritual incluso, e incluso de los Vedas, se filtra. So dice, hold your horses, sostenga sus caballos. Nosotros estamos creando caos en todo. Nosotros gritando, corriendo, hold your horses, hold your horses. Eso es interesante, yo creo. Ojalá. So, tenemos que tener en cuenta la jerarquía de facultades que está claramente esbozado en Bhagavad Gita, penúltimo texto del capítulo 3. Explica muy claramente y la inteligencia contaminada. Contaminada quiere decir informado que lo que está de abajo. Contaminado por la plataforma mental, y la plataforma mental es pensando que mis sentidos, voy a satisfacer mis sentidos. Es en revés. La facultad superior está sirviendo a las facultades inferiores. Es una fórmula de desastre. Bueno, algunas pistas, ¿no? Gopal. Gracias por la clase, Maharaj. Tengo un montón de preguntas. ¿Hago una o dos? Escoge su pregunta más vital. ¿Vital? Necesario, porque disculpe que, como siempre, demora un poco. Yo tengo. No, la clase estuvo muy clara y no tengo ninguna pregunta con respecto a la clase, pero tengo una pregunta para usted, que de una amiga. Una amiga le mandó una pregunta. ¿Está bien? Sí, se hace ese conflicto. ¿Usted tiene una amiga y no están casados? No. Bueno, para molestar. Pero su amiga tiene una pregunta. Sí. Okay. ¿Puedo grabar audio para ella? Todo está siendo grabado. No, es esta transmisión directa. Me gusta. Well, anyway, be here now, como se dice. Bien. Estemos aquí ahora. La pregunta es, ella es bisexual. ¿Ok? Caramba. La pregunta, estábamos discutiendo sobre el tema. ¿Cuál es? Entonces ella, quería preguntarle a usted, ¿qué opinan los Vedas de la comunidad LGTBI? Que son lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y etcétera. Todo lo que viene después de eso, que son un chorrero de letras. Sí, Prabhupada, el significado en Srimad Bhagavatam tiene una referencia a homosexualidad. En la parte de donde el Señor Brahma está creando un universo, y hubo muchas cosas emanando de su cuerpo, él tuvo que cambiar su cuerpo por su propio poder mental. Y en un momento, las criaturas están todo atacando a él con deseos sexuales. De alguna manera tratar de disfrutar al Señor Brahma sexualmente, qué cosa, ¿no? Y fueron como varones. So, Prabhupada, de este texto vemos que la atracción por un hombre a otro hombre, atracción sexual,
mundo o algo así. Pero es karma, y uno debe aguantar su karma. Yo estuve con el poeta Allen Ginsberg, que es muy, muy famoso, pero también conocido, muy abierto como homosexual. Eso fue conocido, ¿no? Y estamos, está caminando un poco antes de mí. A veces hablé con él, en este caso estoy siguiendo el famoso poeta en una una, digamos, gran reunión sobre drogas, y no fue farmacéutico, drogas recreativas en Buffalo, Nueva York. Y hubo apenas comenzando de salir del closet los homosexuales. Y ellos incluso montaron una cabina, a booth, una mesa con su literatura. Y viendo al famosísimo homosexual poeta Allen Ginsberg, él dice: "Hey, Allen, Allen, venga aquí, venga aquí", porque él está tratando de volver un grupo proactivo. Esto había expandido demasiado desde este entonces, como militant, como militar, volviendo un movimiento militar de promover. Primero fue solamente para que aceptenos, después se volvió no solamente que aceptenos, pero adóranos, que nosotros es como ser en Estados Unidos, en tal vez algunos otros lugares, de ser un hombre especialmente trigueño, caucasian, heterosexual, es ahora considerado algo patético. ¿Entiendes? La sociedad había cambiado. Ahora es la auge. Ser homosexual, ser bisexual, transexual, esto y otro, cambiar su sexo, hacer una cirugía penoso. Yo conocí aquí en Colombia a alguien que era un hombre tratando de volverse una dama, y yo hablé personalmente con él o ella, y fue muy, no era muy, una vida muy feliz. Y entonces, es karma, tenemos que aceptar nuestro karma. Sí, a veces uno tiene un cuerpo de hombre, pero tiene un cierto psicología o cierto programación, sus nervios o algo así, donde uno considera, está atraído de otros hombres, y uno quiere vestir como una mujer, y a veces incluso hacer una cirugía y cambiar el sexo. No, eso es todo temporal. Tranquilo, en su próxima vida va a ver una mujer como Srimad Bhagavatam de Puranjana. Él tuvo un hombre y pensó demasiado en su esposa. La próxima vida se volvió una mujer, una muy buena mujer, devota, todo, pero mujer. So, yam yam vapi svanam vapam chajati yanti kalevaram tam tam evaiti kuntea sadatar bhava bhavita. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier que uno recuerde el momento de abandonar el cuerpo, esta forma de vida uno va a aceptar. Yo tengo paciencia, pero hay tan escaso acopio de conocimiento en el mundo moderno, especialmente fuera de la India, en el occidente, que y el conocimiento está disponible, pero no aprovecho. Muy externo su forma de ver. No entienden que esta vida es solamente breve y está bien en nuestra jornada. Jornada, el alma mueve, pero el texto de hoy dice el alma no mueve. Bueno, es otra discusión. Pero no es, bueno, para no desanimar a su amigo o a nadie, pero tenga en cuenta que el movimiento de conciencia de Krishna
está dispuesto de incluir, puede ser homosexual o lesbianos o esto y otro, pero si quieren volver un miembro más integrado, tiene que seguir cuatro principios, uno de los cuales es no sexo ilícito. Entonces es un poco complicado por homosexual, porque sexo ilícito es para el propósito de engendrar flor o niños. Homosexual, a veces ellos adoptan un niño o algo así, pero entre la pareja, dos mujeres y dos hombres, Krishna no creó, el señor Brahma no creó al mundo que esto funcione. So, la idea es de aguantar, tranquilo, va a tener otras vidas. Si pienso que esta es la sola vida, las personas hacen cosas extraordinarias para tratar de disfrutar según sus caprichos o su psicología o su karma un poco complicado, pensando que una filosofía que nos enseñaron, como carpe diem, en latino, no sé, en sus liceos había enseñado eso. Coge el día, agarra el día, gather your roots while you may, speeding, entonces, disfrute ahora, como el Rubaiyat de Omar Khayyam. No hay tiempo para describir, pero de esta filosofía que esta vida es todo lo que hay y tiene que coger lo más disfrute que puede, porque como dijo el profesor Kotovsky, Srila Prabhupada era un poco atónito que un profesor en el campo de sánscrito y indología puede ser tan equivocado, pensando que cuando este video termina, todo termina, no hay nada más. Sí, todo termina, el cuerpo, pero no somos estos cuerpos. Muchas gracias por su amable atención y ojalá que su amiga no se vuelva enfadada. ¿Sí? No se vaya a enfadar. No se vaya enfadada. A enfadar. No, más o menos. Grantra Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, Iskan Bhagavata Yatra ki jai.